Bueno. Aquí voy a copiar la presentación a mi. Entonces tú vas a hablar, vas a empezar primero y después yo comparto la pantalla. Sí, ya estamos en vivo, Rodrigo. Si te puedes mutear, please. Y en unos 3 minutitos más salimos con el contador.
Hola a todos. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Nuevamente estamos aquí con otra edición nuevamente de en vivo desde Noirla. El día de hoy me complace presentar a una persona muy cercana, ¿ya? A un compañero de trabajo de hace varios años, ya que conozco hace bastante tiempo. Nuestro invitado de hoy es un astrónomo chileno que tiene una extensa experiencia en investigación científica, pero también en instrumentación astronómica. Actualmente, él se desempeña como astrónomo asociado del Observatorio Internacional Gemini, un programa de Noirlab Aura, y además es el científico que está a cargo del instrumento Gemini South Adaptive Optics Imager, más conocido como GSAOI, por sus siglas en inglés, que se trata de una cámara bastante particular que toma imágenes en el infrarrojo cercano con una técnica llamada óptica adaptativa que el invitado que tenemos hoy nos va a explicar de forma maravillosa. La línea de investigación de nuestro invitado se centra en el estudio de la dinámica de grupos y cúmulos de galaxias, así como también la evolución de las galaxias en estas estructuras. Sin más preámbulos, dejo con todos ustedes al tremendo Rodrigo Carrasco. Un aplauso. Ok, muchas gracias, Manuel, por esa introducción. Muy buenas tardes a todos. Gracias por seguirnos en este canal de YouTube de En Vivo desde Noirlab Chile. Nuevamente agradezco a Manuel por esa introducción. Como él ya dijo, mi nombre es Rodrigo Carrasco, soy astrónomo del Observatorio Gemini. Y hoy les quería contar un poquito sobre qué es lo que es la óptica adaptativa y cómo la óptica adaptativa ha ayudado a ver y entender un poco más el universo mirándolo en una alta resolución. Para comenzar, digamos, vamos a tener que retroceder un poquito en el tiempo y hay dos cosas importantes que creo que hemos aprendido durante estos últimos 500 años desde que el gran Galileo Galilei disparó o miró con su telescopio hacia el cielo para ver los astros. Aquí una foto de él mirando la luna, haciendo sus dibujos sobre los cráteres, en 1609 aproximadamente. Desde entonces hasta ahora, hay dos efectos que han, digamos, ayudado a mejorar la calidad de las imágenes y a poder entender y ver el universo con un poco más, con mayor resolución. Una de ellas es que la tecnología, obviamente, ha cambiado en 500 años. La tecnología que usaban en esa época era la parte óptica, era bastante deficiente, con lo cual uno se puede imaginar, quizás, esta es una simulación de cómo quizás Galileo Galilei puede haber visto a través de su de telescopio lo que era Saturno. Parecen que fueran tres objetos o tres planetas, pero la verdad las cosas que con el aumento y la tecnología y también el entendimiento de cómo la atmósfera afecta las observaciones astronómicas y en particular de la tecnología y la óptica, hoy en día con los telescopios tanto terrestres de gran deporte como el de Gemini, como el telescopio espacial Hubble que está orbitando nuestro planeta, hemos podido entender que la verdad es que una parte importante de entender el universo también implica el desarrollo de unas tecnologías observacionales, nuevas tecnologías ópticas y además entender un poco cómo se comporta nuestra atmósfera para poder corregir este tipo de efectos en las observaciones que nosotros realizamos día a día. Aquí un ejemplo de esto es que hoy en día sabemos cómo se ve Saturno. Básicamente no eran tres planetas, sino que eran los anillos de Saturno. A la derecha de mi pantalla tenemos una foto de Cassini de la NASA en 2008, cuando pasó cerca de Saturno. Y a la izquierda una fantástica foto con
el sistema de óptica adaptativa que remueve los efectos de la turbulencia atmosférica obtenida con el telescopio de Gemini Norte, el gemelo, el Frederic Gillet, con la unidad de óptica adaptativa Altair y un instrumento en el infrarrojo cercano que se llama NIRI. Ahí también se puede ver abajo una de las lunas de Saturno, que es Titán. Para entender un poco cómo la atmósfera terrestre afecta las observaciones, quiero poner un ejemplo de lo que cotidianamente vemos en un día soleado con mucho calor, por ejemplo, caminando en la calle. Uno ve que producto, digamos, del calentamiento del pavimento en la calle, se producen evaporaciones y eso produce una cierta turbulencia y que evita que nosotros podamos ver claramente los objetos que están detrás. O sea, la luz sufre una difracción, digamos, donde se provoca que los objetos no se vean nítidos. El mismo efecto quizás también lo puedan ver cuando están en una carretera. Por ejemplo, acá tenemos este ciclista, se vemos en la carretera, hay bastante calor ahí, se ve totalmente distorsionada el pavimento. Ese mismo efecto también se produce cuando uno observa el cielo, observa los objetos celestes, en una noche clara. Por ejemplo, aquí tenemos una noche clara y vemos que las estrellas parpadean, se produce un centelleo, y a partir de cuando la vemos desde la Tierra, esto es un efecto que no ocurre cuando uno tiene o está observando con un instrumento en el espacio, ya que no existe atmósfera y la luz se propaga en el vacío, ¿no? Ahora, ¿por qué se centellea y parpadean las estrellas? Una cosa interesante es que los planetas no centellean o parpadean. Por ejemplo, si en la noche podemos ver Marte, que se ve muy brillante, y no parpadea, así que tarea para la casa para que piensen por qué no parpadean los planetas cuando pasa la luz de ellos a través de la atmósfera. Básicamente lo que ocurre es que la luz, si la pensamos como una onda, cuando viene por el espacio y ingresa a nuestra atmósfera, la atmósfera contiene diferentes índices de refracción. Esos índices de refracción van variando dependiendo de la capa atmosférica que nosotros vamos cruzando. Y obviamente esos rayos que deberían llegar paralelos no llegan paralelos y se produce una distorsión del frente. Esa distorsión del frente de onda es lo que nosotros registramos cuando observamos con un instrumento, ya en una cámara X, por ejemplo. El telescopio son los ojos de nuestros y los instrumentos son el cerebro que interpreta esos datos y los pasa a datos útiles para los astrónomos. Y vemos esa distorsión del frente de onda y vemos que mientras mayor es la turbulencia, mayor es la distorsión de ese frente de onda y peor es la calidad de las imágenes de los objetos, sea tanto estrellas como galaxias o planetas o galaxias que nosotros observamos. Un ejemplo de esto es que cuando estamos observando en la noche y queremos ver, si pudiéramos ver, por ejemplo, observar 1000 o 2000 cuadros por segundo, a una velocidad de 1000 o 2000 cuadros por segundo, una estrella X, lo que veríamos sería lo que ustedes ven ahí en su pantalla arriba a la derecha. O sea, una cosa saltando, es una estrella, ¿no? Saltando para acá y para allá, estos son cientos de cuadros por segundo que se están tomando durante la noche, pero lo que uno quisiera obtener es básicamente lo que vemos abajo a la derecha, o sea, un objeto más puntual, que es básicamente lo que deberíamos ver si nosotros pudiéramos tirar ese efecto de la turbulencia atmosférica. Ahora bien, ese efecto, como yo mencionaba, no se produce en el espacio, obviamente porque no tenemos atmósfera y la luz se propaga en el vacío. Y así hemos podido, por ejemplo, tener estas maravillosas imágenes del telescopio espacial Hubble, donde nos ha mostrado cómo es el universo en alta resolución desde el espacio, en diferentes, de diferentes estructuras, desde planetas, los planetas de nuestro sistema solar, sistemas planetarios cercanos, etcétera, etcétera. Pero, obviamente, el costo de poner este tipo de instrumentos en el espacio es alto, muy alto. Estamos hablando de millones de dólares, ¿no?
Y eso básicamente es una limitante. Por lo tanto, poder invertir en tecnologías nuevas que nos permitan sustraer esa o eliminar esa turbulencia atmosférica con telescopios desde terrestres, obviamente sale mucho más barato y es por eso que se ha invertido mucho en los últimos 40 años en desarrollar estas nuevas técnicas observacionales. Un ejemplo de esto acá, y le voy a mostrar esto, un cúmulo globular Omega Centauro, uno de los cúmulos más cercanos a nosotros. Es un cúmulo antiguo, de origen de la formación de la primer tiempo de la formación de nuestra galaxia. Es una fotografía tomada con un telescopio de campo grande, con una resolución, obviamente sin corrección por la turbulencia atmosférica. Pero la idea es mostrarles a ustedes un poco de qué pasa cuando nosotros comenzamos a observar con telescopios que tienen mejor óptica, mejor resolución, y además de eso lo hacemos estas observaciones desde el espacio. Aquí nos vamos acercando al núcleo del cúmulo globular Omega Centauro. Acá ya cambiamos el tipo de imagen tomada con otro telescopio que tiene una mejor resolución, una mejor calidad de imagen, y aquí ya es donde estamos pasando a observaciones realizadas con el telescopio espacial Hubble durante varias épocas, donde aquí ya podemos ver que básicamente podemos distinguir en detalle las estructuras internas del cúmulo globular, y además el hecho de poder observar en diferentes épocas la misma región nos permite poder determinar el movimiento propio que tienen estas estrellitas dentro de este cúmulo globular, y poder estudiar no solamente el cúmulo como en sí, sino también la dinámica y la formación de estas estrellas y la evolución de ellas dentro de estas estructuras que están en nuestra galaxia. Antes de seguir un poco, para mostrarles un poco lo que hacemos en Gemini y en otros telescopios, obviamente con óptica adaptativa, quizás sería importante aclarar qué es lo que es la óptica adaptativa y cómo funciona. Es básicamente una técnica que permite contrarrestar en tiempo real los efectos de la atmósfera, tal como mostré unos tres cuadros atrás, de la Tierra en las imágenes astronómicas. Y básicamente, en una forma muy simple, la luz que llega del telescopio, que viene con un frente de luz, viene con una distorsión producto de la entrada de la atmósfera, pasa por un espejo adaptativo. Ese espejo adaptativo manda la luz a un separador de luz donde la luz en el visible se manda a un corrector de frente de onda, que es un sistema de control que se usa para corregir el frente de onda usando la observación de una estrella, donde uno puede ir monitoreando cómo va variando esta turbulencia y luego de que esa corrección converge a una imagen nítida, se manda la luz a una cámara de alta resolución donde uno podemos ver que el frente de onda o la onda de la luz llega mucho más plano. Obviamente que la limitante de esto es la calidad del cielo y cuánta turbulencia tenemos arriba, pero también la óptica del sistema y del telescopio, ¿no? Esa es la limitante. En el espacio, como no hay atmósfera, la única limitante que tenemos es la calidad del espejo del telescopio espacial. En este caso, como tenemos atmósfera, tenemos una limitante que es la calidad del espejo y de los sistemas ópticos del instrumento que estamos usando. Y además, obviamente que si la turbulencia o la turbulencia atmosférica es baja y estamos digamos, bastante calmo el cielo, las correcciones van a ser mucho mejores y la resolución de los objetos que vamos a observar se van a ver con mayor nitidez. Así, por ejemplo, lo que tenemos acá, lo que yo expliqué, es básicamente un sistema de óptica adaptativa que usa una estrella natural como guía para poder corregir esos efectos. Pero también se puede hacer eso a través del uso de un sistema láser, donde este sistema de láser se dispara a una altitud de más o menos 90-95 kilómetros hacia la atmósfera,
donde básicamente existe una capa de sodio. Los láseres que usamos en Gemini son en base a sodio, y esa capa de sodio, que normalmente es excitada por el bombardeo de meteoritos que llegan a nuestra atmósfera, mientras mayor excitación de la capa de sodio, mayor cantidad de retorno tenemos del láser desde la capa de sodio, mejor correcciones podemos hacer del sistema, con el sistema de óptica adaptativa, y podemos tener mejores calidades de imagen. Un ejemplo de esto es cómo vemos acá la óptica adaptativa en acción. Esto es algo que ustedes pueden encontrar en la página web de Gemini. Esto es basado en el Gemini Norte, donde se dispara el láser a 90 kilómetros de altitud, desde la isla grande de Hawái, en Mauna Kea. Ese láser llega a 90 kilómetros de altitud, donde se encuentra la capa de sodio. Esa capa de sodio, mientras más cantidad de citación de sodio tenga, mejor, como les decía. Van a hacer las correcciones porque podemos monitorear mejor la turbulencia en la atmósfera. Acá vemos cómo se ve cómo se vería la estrella guía láser en el telescopio, básicamente. Y nosotros se monitorea esa turbulencia a través de estrella guía láser, a través del sistema de óptica adaptativa, que la luz ingresa por el telescopio, ¿ya? Aquí va la luz hacia el espejo primario, después secundario va hacia la torreta de instrumentos, que queda bajo el telescopio. Y esa luz entra al sistema de óptica adaptativa primero, para poder hacer las correcciones con estos espejos deformables que van corrigiendo el frente de onda para que sea lo más plano posible, como muestra aquí en la imagen. Esa luz que entra al sistema de óptica, del sistema de óptica adaptativa, que va cilindro azul, digamos, la luz con el cilindro azul, va haciendo las correcciones. Ahí vemos la estrella sin corrección en el panel izquierdo, y a medida que se van cerrando los lazos y van corrigiendo el sistema de control, el frente de onda va poniendo las ondas más planas, como muestra acá la figura. Y la idea es que cuando la luz ya se corrige a través de estos espejos deformables, a través de un software bastante complicado, se mandan esas luces más planas, esas luces de frente de onda más plano, hacia el instrumento, donde se corrige, y podemos básicamente ver una imagen, digamos que casi puntual. Como les decía, la única limitante en el caso de los telescopios terrestres es la calidad del sistema óptico del telescopio y de los instrumentos, más cómo la turbulencia, si es mayor o menor. Ahora, existen hoy en día, desde hace unos 10 años, dos tipos de sistemas de óptica adaptativa. Uno es el sistema de óptica adaptativa, que ahora le llamamos clásico, que básicamente es un sistema que contiene se usa una estrella de guía para poder mantener el telescopio siguiendo el objeto que uno quiere observar, más una estrella de láser, con la cual se corrigen la mayoría de los efectos, gran parte de los efectos atmosféricos. El único problema de este sistema es que la cobertura del campo es tipo triangular, o sea, se produce un efecto de cono, lo cual produce que hay una zona donde los datos se pierden y las correcciones no son muy buenas. Acá en la imagen que está en mi pantalla a la izquierda, se ve que las correcciones, es una simulación en todo caso, pero es lo que se ve realmente. Se ve en la parte central del campo, se ve una corrección bastante buena, donde las estrellas se ven bien redonditas, pero a medida que nos vamos alejando del centro, o sea, las partes oscuras del diagrama que está a la derecha, esas estrellas comienzan a estar más elongadas, lo cual indica que estas correcciones no son muy buenas. Normalmente los campos que se pueden observar con este sistema de óptica adaptativa clásico son pequeños, no son muy grandes. Es por eso que después de unos 20 años de desarrollo se implementó un sistema de óptica adaptativa multiconjugada que usa múltiples láser, que se lo vamos a ver en los siguientes slides, que es el sistema de óptica adaptativa que actualmente estamos usando en Gemini Sur, y que es pionero porque llevó muchos años de desarrollo.
Y básicamente lo que hace este sistema de óptica adaptativa multiconjugada es que en lugar de tener un solo sistema, un solo láser, tenemos un sistema de 5 láseres, ya que forman una constelación de un, digamos, un cuadrado de un, aproximadamente un minuto por un minuto de arco. Tiene varios espejos deformables que están conjugados, estos espejos deformables para corregir la turbulencia atmosférica a diferentes alturas. Uno de los que contribuyen más a la turbulencia en una imagen astronómica es la turbulencia que se produce al nivel del domo del telescopio, ese tiene que ser corregido. Después tenemos correcciones a 4,5 y 9 kilómetros de altura. Se van corrigiendo usando estas 5 estrellas, lo que permite dos cosas importantes. Uno, eliminar ese efecto de cono que estábamos viendo digamos, en la pantalla anterior, y agrandar el campo de corrección a un campo mucho mayor de lo que tenemos anteriormente. Desde el punto de vista de la óptica adaptativa, el sistema multiconjugado que tiene Gemini Sur es un sistema de campo grande, digamos, en comparado con los otros sistemas más, lo que le llamamos clásicos, ¿no? Con un solo láser y una sola estrella guía. Acá tenemos una imagen grabada en Time Slap, que le llaman, o Slap Time, hecha por Manuel, sobre la época en que caracterizamos este sistema de óptica adaptativa. Este es el láser de Gemini Sur, acá se muestra cómo se van moviendo, vamos moviendo el telescopio y disparando el láser a distintos lugares del cielo para poder obtener imágenes de los diferentes objetos astronómicos que la comunidad astronómica nos pide. Es una imagen muy bonita, obviamente una noche con luna, ya que en el caso de las observaciones con óptica adaptativa se hacen normalmente con un instrumento de infrarrojo cercano, que básicamente que la luna la luz de la luna no afecta estas observaciones en el infrarrojo cercano, ¿no? La luz de la luna. No así en el rango visible. Ahora lo vamos a ver en la parte de lo que es el espectro electromagnético. Respecto a eso, antes de poder seguir adelante, les quiero explicar un poquito lo que es el espectro electromagnético y qué es lo que nosotros desde la Tierra podemos observar en el espectro electromagnético. Básicamente, lo que es transparente y donde esa luz que llega de las diferentes longitudes de onda traspasan esa atmósfera. Por ejemplo, las ondas de radio traspasan la atmósfera. Acá ustedes ven lo que es el tamaño, por ejemplo, ondas de radio son del día a las 3 metros aproximadamente, abajo en una comparación del tamaño, también está la frecuencia y la temperatura de los cuerpos que la emiten. Ahora, un ejemplo de estos, por ejemplo, son de ondas de radio y microondas, son milimétricos, que se pueden obtener usando radiotelescopios, como los que están en el norte de Chile, en la planicie de Chacmantor, ¿no? El famoso observatorio ALMA, que está produciendo resultados fantásticos, científicamente hablando. Pero hay lugares donde no es transparente, y en este particular, por ejemplo, rayos X, rayos gamma, es por eso que para poder observar en esas longitudes de onda es necesario poder mandar satélite al espacio, y por eso los satélites de rayos gamma, rayos X y algunos de ultravioleta están en el espacio. Lo que sí nosotros podemos observar es esta región que está en el cuadrado rojo, que es básicamente la región visible de los colores del espectro que nosotros normalmente tenemos, que es el azul, verde, rojo, etcétera, hasta el infrarrojo medio, infrarrojo cercano, infrarrojo medio. Ahora, es importante aclarar que el universo es completamente diferente si uno, dependiendo de la longitud de onda o de la frecuencia en que lo observen. Un ejemplo de esto es que cuando esto es una foto, digamos, mosaico de imágenes de nuestra galaxia, la Vía Láctea, donde vemos claramente, nosotros estamos en el plano de la galaxia, y vemos el plano galáctico acá, y vemos mucho polvo, ¿no? El centro, la parte más brillante en el centro corresponde a la dirección del centro galáctico. Vemos mucho polvo, ese polvo en el visible no es transparente, es muy opaco, entonces se hace muy difícil poder estudiar, analizar
y ver esas regiones donde, donde se encuentra el centro galáctico. Es por eso que la mayoría de las observaciones de las regiones centrales de nuestra galaxia y en el plano galáctico se realizan con instrumentos de infrarrojo cercano y hasta infrarrojo medio. Esta es una imagen de la Vía Láctea en el visible, o sea, en longitudes de ondas del visible, normalmente lo que nosotros estamos acostumbrados a ver con nuestros ojos. Pero cuando pasamos al infrarrojo, que solo se pueden hacer con cámaras especiales, vemos que cambia completamente y vemos que todo, la mayoría de ese polvo estelar que está distribuido a lo largo de toda la galaxia va desapareciendo, lo que nos permite a nosotros poder estudiar en mayor detalle en el infrarrojo estructuras que no podemos ver en el visible, ¿no? Acá abajo ustedes pueden ver las dos nubes de Magallanes, la gran nube de Magallanes y la pequeña nube de Magallanes, que es la más chiquitita que está a la izquierda. Respecto a los instrumentos que nosotros usamos, me voy a concentrar básicamente en los instrumentos que tenemos en Géminis. Hay varios tipos de instrumentos, y esto depende de lo que es el espacio de parámetros. Tenemos instrumentos como el buscador de planetas de Géminis, que es un instrumento de muchísima alta resolución, que básicamente observa con una corrección muy muy alta, prácticamente elimina casi el 90% de la interferencia de la distorsión atmosférica, pero el campo es chiquitito, hasta un instrumento como el GEMS, que se básicamente usa el GSOI, que tiene un campo de 85 por 85 segundos de arco en el cielo. Para una comparación de lo que es el tamaño del campo de estos instrumentos, yo puse ahí el tamaño de la Luna, que es aproximadamente medio grado en el cielo, o 1800 segundos, así que ustedes pueden imaginar que el campo que ocupa el GEMS GSOI es bien pequeñito, bueno, 17 veces menor que el tamaño de la Luna. Y dentro de ese campo nosotros podemos corregir estos efectos y poder observar con mayor resolución. Hay un proyecto que se está desarrollando en este momento, no solamente en el Observatorio Géminis, sino que también en otros telescopios, donde la idea es poder corregir solamente la turbulencia provocada a nivel del domo, del telescopio, o sea, del sitio de observación, lo cual permitiría tener instrumentos con un campo mucho más grande. Pero claro, la corrección no sería tan buena como si fuera un instrumento como el buscador de planeta, ni como GEMS GSOI, pero sí podría mejorar en un factor 2-3 la calidad de imágenes de estos objetos. Es un proyecto que se está desarrollando y se está, está viendo la implementación de esto. Para comenzar a mostrar un poco de la ciencia que se hace en Géminis, o que se está realizando, o se ha realizado, y se va a seguir haciendo. Acá tengo una muestra de los resultados obtenidos con óptica adaptativa extrema del buscador de planetas de Géminis, GPI en sus siglas en inglés, donde básicamente lo que hace esto es se pone una máscara en el centro de la estrella más brillante. Y como es un instrumento de alto contraste, esto permite, usando una técnica observacional bastante complicada, poder ver planetas que están girando alrededor de estas estrellas, que son seleccionadas en forma muy precisa, que podrían tener sistemas planetarios, y se han descubierto cientos de estos. Y este instrumento no solamente tiene la capacidad de poder detectar este tipo de planeta, también ha detectado sistemas planetarios en GPI, sino que también se pueden observar con este instrumento la formación de planetas a través de la observación de lo que le llaman discos protoplanetarios, que es lo que ustedes ven arriba a la derecha en la imagen, en diferentes longitudes de onda, ¿no? Y abajo tenemos una muestra de una imagen de uno de los satélites, si no me equivoco, en uno de los satélites de Júpiter, creo que es, donde se ve básicamente cómo se puede observar con GPI también sistemas, planetas, o sea, satélites de nuestro sistema solar. Y aquí una imagen muy, muy bonita sobre lo que es Neptuno, observación de Neptuno hecha en diferentes longitudes de onda. Es importante aclarar que el
buscador de planetas de Géminis es una unidad integral de campo, que significa eso, que es un espectrógrafo, que toma espectro y toma no solamente en el campo, en la parte espacial, sino que también en la parte de, digamos, en longitud de onda. Entonces uno puede no solamente ver el objeto como un todo, sino que también cómo va variando, dependiendo de la longitud de onda, la atmósfera de Neptuno, por ejemplo. Esa es una de las características de este buscador de planetas. Ya si vamos a lo que es óptica adaptativa clásica, como por ejemplo Altair, este es el campo del centro de la galaxia, a propósito de eso, del premio Nobel de física recientemente otorgado a tres científicos que han estudiado agujeros negros. Dos de ellos han dedicado muchos años estudiando y buscando la localización del agujero negro central en nuestra galaxia. Básicamente es el estudio de los movimientos propios de esas galaxias en el centro de la galaxia, usando este tipo de técnica, óptica adaptativa. Y claro, obviamente, sin óptica adaptativa es poco lo que puede uno ver, pero con óptica adaptativa, básicamente uno mejora un factor 10, la calidad y la resolución de las imágenes. Ya pasando un poco a, nuevamente, como ejemplo del centro galáctico, acá tenemos Sagitario A, donde está ubicado el agujero negro central de nuestra galaxia. Lo que van a ver ahora es una imagen de la ventaja de poder observar con un sistema de óptica multiconjugada, que tiene un campo mucho más grande. Lo que ven acá, por ejemplo, es el tamaño de lo que es el campo, el centro de la galaxia, usando óptica adaptativa clásica, o sea, el campo que cubre, por ejemplo, el sistema de óptica adaptativa de Altair, que es observado con en la banda acá, lo que sería un tamaño de unos 20 por 20 segundos de arco. Pero si nosotros observamos con el sistema de óptica adaptativa multiconjugada, ese campo se multiplica y es muchísimo, muchísimo más grande, lo cual nos permite analizar más extenso esta área. Por eso yo les decía que el sistema de óptica adaptativa multiconjugada de Géminis es como un instrumento de campo grande en lo que es óptica adaptativa, a pesar de que 85 por 85 segundos de arco no es mucho, pero para una óptica adaptativa es lo más grande que hay en este momento en el planeta en uso. Otro ejemplo acá es la resolución. La resolución que nosotros podemos obtener rivaliza, incluso a veces es mejor que la resolución que se puede obtener incluso con el telescopio espacial Hubble. A mano derecha de mi pantalla tenemos la observación del centro galáctico con el telescopio espacial Hubble, con la cámara de campo grande 3 en una longitud de onda en infrarrojo cercano, es 1.65 micrones, que nosotros le llamamos a la banda H. En el lado izquierdo tenemos la misma imagen, pero con GEMS y GSOI en 2.2 micrones, que es un poquito más al rojo. Como verán, se ve mucho más claro y mucho más nítido los objetos que hay, más separados, digamos, y con mejor resolución que lo que puede mostrar en este momento el telescopio espacial Hubble. Otro interés científico, como ya había mostrado, el cúmulo globular de Alfa Centauro, es el estudio de la formación de estrellas y cómo evolucionan cúmulos globulares. Tenemos muchos cúmulos globulares en nuestra galaxia. Uno de ellos es el cúmulo globular NGC-2298. Lo que ustedes ven acá es una imagen tomada con el telescopio Gemini sin óptica adaptativa, ¿ya? Y cuando nosotros tomamos el mismo cúmulo globular con óptica adaptativa, obviamente que el cambio es brutal y podemos distinguir, cosas que no se pueden distinguir sin el sistema de óptica adaptativa, sin tirar ese efecto atmosférico que tienen sobre las imágenes. Aquí una ampliación de la parte central de este cúmulo, donde vemos aquí obviamente una mayor cantidad de estrellas que son pertenecientes a este cúmulo global, el NGC 2298.
Como estamos observando en el infrarrojo medio, uno de los, usos, de los mayores usos de este instrumento o de la óptica adaptativa en general es en el infrarrojo. ¿Por qué? Y mirar dónde. En las regiones donde no, en el óptico no podemos pasar ese polvo que hay interestelar. Pero que sí en el infrarrojo lo podemos hacer, que es en el plano de la galaxia, ¿no? Aquí hay un ejemplo de un cúmulo globular que se llama Little One, es un cúmulo muy pequeño que se encuentra muy cerca de la región central de nuestra galaxia, que es muy difícil observarlo en el óptico, pero sí en el infrarrojo se puede observar. Esta es una imagen que corresponde a lo que se llama el survey del cielo completo que se hizo en infrarrojo, desde acá del sur, en Cerro Tololo, Interamerican Observatory, y como se ve, ahí está el cúmulo globular, pero la resolución no es muy buena, así que mucha gente comenzó a usar el sistema de óptica adaptativa multiconjugada para poder estudiar en mayor detalle este cúmulo globular y ver con mayor detalle la estrella que lo compone. Acá hay una imagen obtenida con James y con el JSOI de Sara Saracino, publicada hace unos tres años atrás, donde muestra, es un estudio bien detallado, este cúmulo globular que se encuentra en la región del plano galáctico. Acá podemos ver un zoom de la parte central, cosa que no se puede ver en detalle con otro tipo de telescopio o con otro tipo de técnica observacional. Otro ejemplo de esto también es un telescopio, una reliquia fósil en el bulbo galáctico. ¿Por qué se le llama reliquia fósil? Porque el estudio de los cúmulos globulares también nos permite poder determinar con mayor exactitud cuál es la edad de formación de nuestra galaxia y además de eso estimar la edad del universo, ¿no? Que también se usa. Y estos son cúmulos que han sobrevivido a la formación de la galaxia o a la interacción con otras estructuras en el centro de la galaxia, en el plano galáctico. Y que es importante también entender cómo sobrevivieron y se han hecho este tipo de observaciones en el bulbo galáctico. En este caso, por ejemplo, el HP1, que es un cúmulo globular que es descubierto hace unos años atrás y que pues, se pudo observar con alta resolución con la óptica adaptativa. Otro ejemplo también es del campo que uno cubre y la calidad de la imagen que uno puede obtener es esta comparación hecha por un ex colega de Gemini, Misha Schremer, donde muestra la calidad de imagen obtenida con el Wide Field Imager de la ESO, con un campo de 8x8 segundos de arco ahí en la mano a la derecha. El mismo campo observado con un instrumento infrarrojo cercano, que está montado en un telescopio de 8 metros, con una calidad de imagen muy buena, natural, sin corrección de óptica adaptativa. Y a la izquierda tenemos el mismo campo con JSOI, obviamente la ganancia en cuanto a la resolución y la cantidad de objetos que podemos detectar es clara. Pero, acá yo quiero mostrarles esto. Recientemente salió publicado en nuestro sitio web, en el Moir Lab, en el Gemini, sobre el estudio del nacimiento de estrella en una región que se llama la nebulosa de Carina. Con una resolución obtenida fantástica con JSOI. Es un mosaico de dos o tres campos con tres diferentes filtros que se observaron, lo cual se extiende por 50 billones de kilómetros, más o menos 5 años de luz, donde se ven y se ven detalles importantes sobre jets que salen o choques de nubes que fueron expulsadas por delante de algunas de las estrellas que se están formando en esta región. Les sugiero echar una mirada a la página web, también está la versión en español, es muy interesante los resultados. Como contrapartida, tenemos una excelente imagen abajo del mismo campo, obtenida con el telescopio blanco de 4 metros de Cerro Tololo, con un instrumento infrarrojo también, que se llama NewFirm, y ahí pueden ver claramente cuál es la ganancia del uso de la óptica adaptativa. La óptica adaptativa tampoco, también este es un ejemplo de lo que es el uso de la óptica adaptativa para estudiar otro tipo de objetos como son la nebulosa Orión, donde también se forman estrellas, y comparar con otro tipo de observaciones. Acá es interesante cambio de lo que se llaman las balas de Orión, que son básicamente balas de gas que se disparan a velocidades de entre 600 a 900 kilómetros por segundo, de estrellas que están formándose en la región de la central de la nebulosa de Orión. Y los colores diferentes acá, si tengo entendido bien, el azul creo que es hierro 2 y el,
El rojo creo que es hidrógeno 2. Y esta imagen corresponde a Altair, tomada en el año 2007. Y después, durante la caracterización del telescopio, del sistema multiconjugado en Gemini Sur, pudimos tomar una imagen más amplia de la región, y ahí claramente se ven cómo esas balas se van moviendo al comparar dos épocas diferentes, y con eso uno puede estimar la velocidad de esas balas, que son alrededor de 600 a 900 kilómetros por segundo. Pero este instrumento no solo es para estudiar, digamos, lo que es cercano en nuestra galaxia, también podemos ir a objetos mucho más lejanos. Por ejemplo, el estudio de regiones jóvenes de formación de estrellas en la Gran Nube de Magallanes. Lo que estamos viendo acá en la región se llama R136, en la constelación de Dorado, donde se pueden estudiar en detalle cómo se forman estas estrellas. Todo lo que ustedes ven en rojo es el polvo interestelar, así incluso con bastante extinción en esa región. En el infrarrojo, imagínense que en el óptico incluso sería muy difícil verlo con detalle. Acá tenemos una ampliación de la región central, donde se ve que es bastante, digamos, lleno de objetos, lo cual hace bastante difícil poder hacer un estudio detallado si no podemos tener óptica adaptativa y poder separarlos, ¿no? Pero vamos más allá. Por ejemplo, también podemos estudiar la formación de estrellas jóvenes y de cúmulos de estrellas jóvenes en galaxias en colisión, en fusión. Este es un ejemplo de lo que es la galaxia en colisión que se llama las galaxias antenas. A mano izquierda lo que tenemos son imágenes obtenidas en el infrarrojo cercano, en la banda H, 40 minutos de exposición de la región de la parte central de la colisión de las dos galaxias, que se llaman las galaxias antenas, y la misma imagen tomada con James SOI, solamente 4 minutos, y vemos que básicamente casi llegamos a la misma profundidad en cuanto a la detección de objetos, obviamente pero con una resolución un poco mejor de la que se obtiene desde el espacio, ¿no? Acá tenemos una ampliación de la parte de un cúmulo de formación de estrellas en esa región de choque de las dos galaxias en fusión, donde vemos que se ven un poco mejor de detalles en las imágenes con Gemini SOI a través de óptica adaptativa. Y esta es una imagen que básicamente se toma en una banda más al rojo, donde una resolución mucho mejor, que el telescopio espacial no tiene esta banda. Por eso las observaciones con el sistema multiconjugado de óptica adaptativa en la banda que se le llama la banda K, o en el infrarrojo a 2.2 micrones, es un muy buen complemento de los estudios que se realizan con el telescopio espacial en alta resolución en otros filtros. Y acá tenemos una imagen a color, donde a la izquierda tenemos la galaxia antena observada con el telescopio espacial en tres colores diferentes, y a la derecha tenemos la misma combinación de tres colores, pero en las bandas infrarrojas, donde básicamente el polvo es más atenuado y podemos ver estructuras que no se ven en el óptico. Pero también podemos ir más allá. Lo que estamos viendo acá es un trabajo realizado hace unos 3 años atrás, donde se observó una estructura que se llama cúmulo de galaxias, una estructura con cientos de galaxias, en una época donde el universo tenía solo 5.000 millones de años. O sea que estamos viajando al pasado y podemos estudiar estas estructuras en detalle y en alta resolución con el sistema de óptica adaptativa. Lo que nos permite, y lo interesante, es que cuando nosotros vamos hacia atrás en el tiempo, en el universo, observar este tipo de objetos, estamos observando estos objetos como si estuvieran en el reposo en el sistema visible. O sea, estaríamos viendo como si tuviéramos estos objetos acá cercano en el visible, lo que nos permite hacer una comparación más directa entre lo que vemos en el universo lejano con el universo cercano. Lo que ustedes ven acá es la estructura central de este cúmulo de galaxias que está en formación, donde ven abajo en la pantalla a la izquierda que un segundo de arco corresponde a 8.200 parsecs,
o básicamente 26.745 años luz. Ese es el poder de resolución. O sea, estamos viendo resoluciones tan chicas como la distancia entre nuestro Sol y el centro de la galaxia, que es aproximadamente 8.2 kilobars. Ese es el poder resolutivo que tenemos cuando usamos óptica adaptativa, desde acá de la Tierra. Bueno, para finalizar, quisiera contarles un poquito cuáles son los telescopios que usan óptica adaptativa con guiado láser. Son ya cada vez más. Bueno, no, nuestros telescopios, obviamente, han hecho un aporte significativo y muy grande al desarrollo de la científico de los diferentes campos usando óptica adaptativa, tanto en Gemini Norte como en Gemini Sur. Aquí tenemos dos fotos de los telescopios con los láseres siendo disparados a 90 kilómetros de altitud. El otro telescopio muy potente que también trabaja con óptica adaptativa y que últimamente instalaron 4 láseres para poder aumentar el campo son los famosos telescopios BLT que están en el Cerro Paraná en Antofagasta. Los dos telescopios Keck, que son vecinos de Gemini Norte en el observatorio en Mauna Kea, en el volcán, en la cima del volcán Mauna Kea en la Grande de Hawái. Los dos telescopios tienen sistema de óptica adaptativa con guiado láser. Y el telescopio de Gran Telescopio de Canarias, que prontamente creo que va a tener el sistema láser también en funcionamiento. Este es un telescopio que está instalado en Santa Cruz de la Palma, en la Isla Canaria, en el Observatorio Roque de los Muchachos. Un telescopio de 10 metros de diámetro, al igual que los Keck, segmentado, no es de una pieza sola como los telescopios Gemini o BLT. Y también, ¿qué es lo que nos espera en el futuro? Bueno, acá muy cerca, en nuestra región, tenemos telescopios en construcción que usarán la óptica adaptativa, básicamente. Va a ser uso casi cotidiano la óptica adaptativa debido al tamaño de estos espejos. Y este es el telescopio gigante de Magallanes que está en construcción aquí en el Observatorio de las Campanas. Son 8 espejos de 7 espejos de 8.2 metros cada uno, lo cual va a tener un área colectora de aproximadamente 4 metros de diámetro, en construcción aquí en la Observatorio de las Campanas, cerca de Domeico, acá en el norte. El Cerro Armazones, el ELT, que es un telescopio de 39.2 metros de diámetro, que también va a usar frecuentemente la óptica adaptativa con guiado láser, varios láser. Es un telescopio, va a ser el telescopio más grande del planeta cuando termine su construcción. También está haciendo construcción en el Cerro Armazones, que está aproximadamente unos 10 kilómetros, 15 kilómetros de Paraná. Se puede ver desde el Observatorio de Paraná. El otro telescopio que también va a tener sistema láser guiado es el TMT, o el telescopio de 30 metros de diámetro, que está todavía planificando la construcción en Hawái. Todavía no se sabe exactamente si es el sitio o no. Está en discusión. Por último, otro de los grandes avances científicos tecnológicos que se van a realizar dentro de poco es el lanzamiento del nuevo telescopio espacial, James Webb. En el año 2021 ha sido retrasado por producto de la pandemia que tenemos este año. Y este telescopio es un telescopio de 6 metros que básicamente va a revolucionar la ciencia de lo que es el estudio de planetas y del universo alto, corrimiento al rojo, el universo temprano. Así que estamos muy expectantes de cómo, de cuándo y se lanza este telescopio y cuando comienza a dar sus primeros resultados científicos. Bueno, yo llego hasta aquí con mi charla, espero que les haya gustado. Y yo quedo hasta aquí, Manuel, con mi charla. Ok, Rodrigo, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros tu experiencia, tu enorme experiencia, y compartir con nosotros esta tarde acá desde la ciudad de La Serena. Teníamos algunas preguntas. Los invito a hacer todas las preguntas que quieran a través del chat. Estamos
en vivo desde acá, desde la ciudad de La Serena, en Chile, y estamos pendientes a sus preguntas. Hay una primera pregunta de astrofísica, creo que astrofísica es de Venezuela, ¿cierto? Y nos pregunta, ¿el despliegue de satélites realizado por SpaceX afectará a la observación astronómica en Chile? Sí, efectivamente. El punto es que en el caso nuestro, que es un telescopio que no usa campos muy grandes de observacionales, y los campos no son muy grandes, la probabilidad de tener este tipo de encuentros con estos satélites de SpaceX y con las otras agencias es baja. No es nula, pero es baja. A nosotros no nos va a impactar en un comienzo, quizás más adelante sí, pero donde sí se va a impactar en forma pero fuerte, y esto es una discusión muy grande llevándose a cabo ahora en la comunidad científica, es en el telescopio Vera Rubin, que tiene un campo muy grande, de 3 grados aproximadamente, y ya observaciones realizadas con la cámara de energía oscura en el telescopio de 4 metros. Ya mostraron efectos de este tipo de constelaciones y además como se va incrementando tiempo a tiempo, cada cierto tiempo el número de satélites arriba, y hay otra empresa que también va a comenzar a compañía que va a comenzar a mandar estos satélites de comunicación para Internet global, yo creo que va a ser va a impactar grandemente lo que son las futuras observaciones desde la Tierra, ¿no? Es una preocupación global, ¿no? De la comunidad internacional, astronómica internacional, y tratando de resolver este problema, a ver cómo lo minimizamos. Súper, gracias Rodrigo. Te pasaste. Sí, es un tema. Siempre nos preguntan, en todas las charlas nos han preguntado, al menos una persona pregunta lo mismo. Y es increíble la preocupación que tienen las personas. Aparte, bueno, aparte de los astrónomos, la gente que trabajamos en los observatorios también, es impresionante. Me llama la atención eso, que las personas también están muy preocupadas de lo que va a pasar con SpaceX y cuál es el impacto que va a tener en las observaciones astronómicas, lo que también habla muy bien de las personas que están interesadas en lo que, por ejemplo, Rodrigo hace día a día investigando, o noche a noche, mejor dicho, investigando cuáles son los misterios del universo. Ya, también tenemos otra pregunta. Hay otra pregunta, también astrofísica, acá. Pregunta, ¿tienen una base de datos pública donde se puedan descargar, donde pueda descargar data con óptica adaptativa? Sí, pues sí. Todos los datos que se observan noche a noche automáticamente se ingieren en el archivo de Gemini, ya que está disponible, digamos, a través de nuestra página web y a través de otras páginas web, por ejemplo, del ENO Data Center. Ya, esas son las imágenes crudas, no procesadas. Ya imágenes ya procesadas no se encuentran en el archivo de Gemini, pero sí las imágenes crudas. Y esas imágenes normalmente para quienes quieran trabajar con ellas, estas imágenes tienen un periodo de propietario, ¿no? De la persona que pidió observar estas imágenes, que es normalmente un año. Ya después de ese año son libres, cualquier persona en cualquier parte del mundo puede bajarla, procesarla, analizarla y ver los resultados que salen de ese análisis. Esto no solamente se extiende al sistema de óptica adaptativa, sino a todas las imágenes que nosotros capturamos desde Gemini. Muchas gracias, Rodrigo. Acá, Dalma Valenzuela dice, excelente charla. Felipe Darwich, hola Felipe, ¿cómo estás? Excelente presentación, doctor, muchas gracias. Leonardo Paredes, acá, pregunta, ¿hacen observaciones con óptica adaptativa cuando las condiciones de cielo son subóptimas o tienen que ser perfectas? Bueno, para realizar las observaciones con óptica adaptativa, lo que necesitamos es cielos limpios.
básicamente sin nubes. ¿Ya? Ahora, la calidad de imagen puede ser variable. Podemos tener una calidad de imagen regular, pero si tenemos un buen retorno de fotones de sodio, de la camada de sodio, podemos tener una buena corrección y así todo observar. También podemos, en el caso de la óptica adaptativa multiconjugada en el sur, a veces ocurre que tenemos unos cirrus muy, muy finitos, pero muy, digamos, uniforme, ¿ya? Esos cirrus finitos y uniformes, que están a gran altura, provocan que la calidad de imagen natural sea muy buena. Entonces, podemos tener muy buenas correcciones, a pesar de que no está totalmente fotométrico, como le decimos nosotros, limpio, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de ofrecer a nuestros usuarios esa capacidad de que, si en ese caso ocurre, los usuarios nos dicen, a nosotros nos interesa más la resolución que esté limpio el cielo, ¿me entiendes? En ese sentido, nosotros observamos y obtenemos imágenes con resoluciones muy buenas. Pero, claro, tiene que estar claro el cielo, o sea, sin nubes, porque cuando tú propagas el láser con nubes muy gruesas, el láser rebota, no se propaga a la altura que uno quiere propagar. Y no puedes cerrar ningún tipo de lazo y no puedes cerrar el viaje, ¿me entiendes? Pero con estos cirros muy, muy finitos, sí, no hay problema, ¿ya? Pero eso son condiciones que a veces son muy raras, ¿ya? Pero sí, tiene que estar despejado. Y eso normalmente ocurre, no en invierno, obviamente, donde el centro galáctico está visible, ¿ya? Acá en el hemisferio sur, pero sí en el verano, donde tenemos noches más claras, noches sin nubes, ¿no? En invierno es un poquito más complicado, pero se puede hacer. Gracias, Rodrigo. Creo que hay mucha gente interesada, sobre todo porque detrás de todas las palabras de Rodrigo hay miles de horas de experiencia observacional. Y bueno, tienen que aprovechar, chicos, por las preguntas que están haciendo, están muy buenas las preguntas. Acá dice Nicolás Garrido, pregunta, ¿cómo afecta la basura espacial a los telescopios que orbitan la Tierra? Esa es una muy buena pregunta. Yo me imagino que bastante, lo que pasa es que, bueno, obviamente que la chatarra espacial está a una altura diferente que los telescopios. ¿Ya? Entonces, las órbitas, por ejemplo, el telescopio espacial Hubble, de los telescopios rayos X, están en unas órbitas diferentes, está un poco más arriba que lo que normalmente se encuentra toda esta basura espacial, que son satélites que no están en uso. ¿Ya? Ahora, obviamente que hay un monitoreo de toda esta basura espacial, y este monitoreo lo hacen ciertos telescopios en diferentes partes para ver dónde se encuentra esta basura espacial y detectarla. Mucha de esta basura a veces cae y se desintegra en la atmósfera, digamos, son chicos, satélites pequeños, ¿no? Lo que nos preocupa a nosotros son los satélites grandes, o estructuras más grandes, que sí podría provocar un problema. Pero el monitoreo de las órbitas, digamos, se realiza constantemente, y obviamente, como dije, están en órbitas diferentes, ¿no? Gracias, Rodrigo. Tenemos otra pregunta. Felipe Navarrete dice, excelente charla, Rodrigo. Dice, ¿podría hablar acerca de cómo están los planes de construcción de una cámara como GCAOI para el Gemini Norte? El proyecto Gemini Norte, la óptica adaptativa, está en progreso. Se planea tener un sistema de óptica adaptativa multiconjugada en Gemini Norte, en exactamente no sé cuándo, digamos, es algo que se está desarrollando. Tengo entendido que es para el 2025-2026. Eso está en nuestra página web, está bien detallado lo que se llama GEMMA. GEMMA, que involucra tres proyectos importantes, entre ellos GNAO, que es la cámara de corrección de óptica adaptativa de multiconjugada para Gemini Norte. Respecto al instrumento, no,
tengo detalles respecto a si se va a construir o no un GNAOI. ¿Ya? Eso también veremos, pero igual, de cualquier modo, creo que eso deben estar, digamos, dentro de los planes, obviamente, para tener una cámara de imagen. Lo que sí sé es que hay un instrumento espectroscópico de unidad integral de campo, IFU, que está en desarrollo, que está en construcción por los canadienses, que se llama GIRMOS, y ese instrumento sí va a usar óptica adaptativa multiconjugada en el norte. Genial, muchas gracias, Rodrigo. Creo que no tenemos más preguntas, no veo más preguntas en el chat. No sé si quieren hacer más preguntas, este es el momento. Ya, aprovechamos de agradecer a todos los que han participado en la charla, los que estuvieron acá compartiendo, mirando simplemente o también haciendo preguntas y recordarles que estamos nosotros conectados todos los miércoles a través del canal de YouTube de NoirLab. La próxima semana le toca a nuestros compañeros en Tucson, luego la semana siguiente en Hawái y luego volvemos nosotros en Chile, ¿ya? Así que, por favor, no se pierdan, síganos en las redes sociales y vamos a tener más sorpresas. De hecho, también paso el aviso, vamos a tener un evento muy particular desde el 19 al 23 de octubre, un evento que llamamos Viaje al Universo y que por motivos de pandemia, en esta oportunidad lo haremos en forma completamente virtual. Vamos a tener talleres, charlas, vamos a tener observación solar, vamos a tener también observación nocturna. Así que les dejamos la invitación para que participen y nos sigan en nuestras redes sociales, donde vamos a publicar todo el programa de actividades. Ya veo, estoy viendo el chat. Y Nicolás Garrido dice gracias. Mateo Vallejo dice gracias, saludos desde Colombia. Hola, Colombia. Fernando Urrutia, hola, Fernanda, ¿cómo estás? Y Felipe Navarrete dice gracias por las informaciones. Saludos desde Brasil. Uy, mire qué bien. Desde Brasil. Un saludo a Fernanda. Perfecto, entonces no tenemos más preguntas. Rodrigo. Dígame. Rodrigo, si quieres tenemos mucha gente en Brasil, si quieres enviar un saludo. Y por las preguntas interesantes que hicieron, y creo que es una gran iniciativa el poder desarrollar este tipo de contactos con las personas. Yo creo que es importante hacer este tipo de difusión. Y independiente de lo que es la pandemia o no, creo que una vez que pase toda esta calamidad, deberíamos seguir con este tipo de iniciativas que son muy importantes para todo el mundo. En el canal. Muchas gracias a todos. Hola, hola, creo que tuvimos un problema. Sí, te veo congelado. Perfecto. Sí, tenemos un pequeño problema de conexión al parecer, pero bueno, nada más que decir, sino que volver a agradecerte, Rodrigo, muchas gracias. No, gracias a ti. Lo esperamos a todos nuevamente en una próxima oportunidad. ¿Ya? Así que desde acá un saludo grande a todos y un enorme abrazo. Que estén muy bien, nos vemos. Saludos, muchas gracias a todos. Chao.